noches. Buenas noches. Queremos contarles un poco de qué se trata el programa de música que vamos a tocar con el maestro Vidal. Se trata de obras que quizá no fueron en su momento de una gran trascendencia pública, obras escritas por Niccolò Paganini, un virtuoso del violín, un instrumentista que cambió la historia de la ejecución del violín a través de sus trabajos, sus descubrimientos técnicos, su capacidad de poner en música sus ideas. Pero en la intimidad, Paganini además tocaba la guitarra, y muchas de las composiciones de Paganini fueron escritas sobre una guitarra. Algunos de sus conciertos más famosos, el concierto número 2 de la Campanella, algunas de sus obras más virtuosísticas las pensó también sobre la guitarra. Estas obras conforman un corpus de unas 200 obras de cámara escritas por Paganini, destinadas a la práctica hogareña, al pequeño círculo de amigos, entre los cuales había algunos guitarristas destacados de la época, como Filippo Grignani o Mauro Giuliani, todos los italianos amigos de Paganini. De esta manera llega la guitarra de Paganini inclusive hasta Berlioz. Actualmente en el Museo de la Ópera de París está la guitarra de Paganini, que después de algún tiempo fue de mano en mano hasta llegar al mismísimo Berlioz, quien también tocaba y escribía sobre la guitarra. Valga esta aclaración para que ustedes puedan junto con nosotros recrear esta atmósfera de intimidad, no exenta de virtuosismo ni de belleza melódica. Pero es interesante saber que esta era la música que Paganini componía para tocar con sus amigos. Y en el caso de Luis y mío, nos hemos hecho amigos a través de esta música. Así que es un placer para nosotros compartirla esta tarde con ustedes. Thank you.
Thank you.
Thank you.